Cargando 99 kilos y 800 gramos es el swing de Víctor Fuentes y su bailarina Paz Bustos. Del lagarto. Quiero preguntarle a La Paz, ¿no se te pasa un poquito la mano con Víctor? ¿En qué sentido? ¿De retarlo, ahí a trincarlo en los ensayos? Mira los resultados, está flaquito y bailando bien. ¿Y la receta para llegar entonces a la final? Es mi receta, por lo menos. Con él funciona. Oye, hay amor, hay odio, ¿qué hay acá? ¿Hay qué? Amor, odio, riguroso, rigor. ¿Qué tan rico? Qué rico, sí. Es un peluchito. Es un gordito rico. O sea, hay cariñito también ya. Hay reto, de todo. Eso, de todo. Del amor al odio. Eso, así es la cosa, así es la vida. Vamos con Georgette Farías, a ver si le gustó este swing. Sí, yo creo que resultó. Toda la técnica que empleaste en el resultó. Una cosa sí quiero decir. No se metan con mi Roberto, esos mates. Porque él sí se destacó y lo hizo espectacular y ahora puede dar clase de esto. Lo que sí tengo que decir es que tuviste en tu solo inicial espectacular, con una gran seguridad, estuviste simpático, estuviste preciso, fue un espectáculo muy agradable de ver, se notó que hubo un gran trabajo, muy cuidado, cada detalle, y yo creo que lo que has logrado es, por sobre todas las cosas, seguridad, y eso se nota. Buenos comentarios, probablemente los mejores comentarios de esta noche. Vamos a conocer las notas, ahí están. Georgette Farías. Un 6. René Naranjo. Víctor, tú bailas y das espectáculo. 6 para ti. José Luis Tejo. ¿Usted sabe por qué? Un 5. Un 5,7. La mejor nota de esta noche para Víctor y su bailarina Paz Bustos. Y es la mejor nota que ha tenido Víctor también en toda esta temporada. Te felicito, Víctor. Tiene muchos motivos para sonreír esta noche. Se va rápidamente corriendo al backstage porque allá está Roberto. Víctor al 7773. Miren los mapes ahí arriba como celebran. Toda la barra de Víctor. Víctor Fuentes. 7773. Tiene buenas notas, pero de todas maneras necesita de su apoyo. Roberto. Este ya está con nosotros Víctor y no era la rana René, no era Gonzo, no era animal, ni menos la chanchita Piggy, era el tiburón de la dieta del lagarto, era Víctor, por supuesto que está con nosotros. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¿Cómo se sintió en el escenario? Entretenido, la base. ¿Me preocupa esta relación de amor y odio que hay en ustedes? Es entretenido eso. ¿Es entretenido? Sí, pregúnteme la pasita, a ver, porque lo mira con una cara de que no está de acuerdo. A mí me gusta quererte, no odiarte, así que baila mejor. Ensaya mejor. Pero que a mí me gusta que me traten mal. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si algún día llegas a ensayo tú y ella no te reta? ¿Te sentirías extraña, eh? Sí, por supuesto. ¿Diría estar enferma?
Ya, a usted le gusta que le traten mal, parece, ¿ah? Sí, ¿eh? Sí, un poquito. ¿A usted le gusta tratarlo mal a él? No, no me gusta, pero es la única forma. Te juro. Entienda palo el hombre, en buen chileno. A palos. Listo. Vamos, entonces, no se va a subir a la balanza a palo, pero vamos a pesarlo inmediatamente porque Víctor Fuentes la semana pasada pesaba 99 kilos con 800 gramos. Doctora. Víctor está pesando 98 kilos con 700 gramos. Eso es un 1.1% de tu peso. Lo que sumado a la nota del jurado te da un 6.8. Víctor, continúa en competencia y hoy tendremos dos...